Hay un gran problema para todos nosotros cuando compramos un smartphone nuevo, y es la terrible devaluación que tiene tu nuevo equipo simplemente al mes, dos o tres meses de que lo hayas comprado. Como por ejemplo, los Galaxy S23 han sido un excelente producto por parte de Samsung. Su rendimiento es fantástico y han probado su valía. Tienen mejor autonomía y tienen un apartado fotográfico espectacular. Sin embargo, como siempre lo he dicho, no todo lo que brilla es oro, y estos alta gama de Samsung siguen arrastrando un problema muy grave. Pierden su valor a un ritmo arrollador. De esto, quiero decirte que no es una situación exclusiva de Samsung, es de todos los fabricantes. ¿Qué pruebas te tengo? Se han develado varios datos de que los Galaxy S23 han perdido ya casi la mitad de su valor original al intentar venderlos en el mercado de segunda mano. Si hay algo que los smartphones de Android realmente tienen que envidiar a los iPhone, es su precio de reventa en el mercado de segunda mano. Los smartphones de Apple son conocidos por retener su valor durante más tiempo, mientras que en Android se pierde a un paso acelerado. Ni siquiera los Galaxy S23 se salvan de esta situación, aún siendo los super alta gama de Samsung y teniendo lo mejor de lo mejor. Este estudio lo ha realizado Cell. En el mercado de segunda mano se confirma y sus hallazgos son poco alentadores para los clientes de un Galaxy S23. Los datos de esta compañía señalan que los S23 vendidos en segunda mano en condiciones casi perfectas, seminuevo, pierde el 41.1% de su valor original al mes de haberse vendido, mientras que a los dos meses de haberse presentado esta serie, la pérdida de valor ronda el 43.3%. Si esto lo ponemos en números, esta situación es muy difícil de entender. Lo primero es recordar que los S23 se presentaron el 1 de febrero, a un precio base de $799.99 en Estados Unidos, país en el que se hizo el estudio. Si compraste un S23 en ese momento y ahora decides venderlo, probablemente solamente te darán $471. Por su parte, si la venta la realizas dos meses después, solamente podrás recuperar $453. Y esto si es que el dispositivo está en perfectas condiciones. Es decir, que lo vendas en condiciones totalmente que sea un smartphone seminuevo. Pero espérate, que también se analizaron los resultados del S23 Ultra de 1 TB de almacenamiento, y los resultados son de verdad muy desalentadores. En solo dos meses, el S23 Ultra de 1 TB perdió el 52.7% de su valor. Al venderlo en excelentes condiciones, es decir, si tú lo compraste nuevo en $1,619, a los dos meses solamente podrás recuperar $719. Aunque los protagonistas de este estudio fueron la serie Galaxy S23, también se ha analizado la depreciación de dos series adicionales, los Pixel 7 y los iPhone 14. Obviamente este estudio confirma que los smartphones de Apple han sido los que menos se deprecian después del paso del tiempo. Después de un mes, un iPhone 14 pierde en promedio el 32.3% de su valor original. Pasados dos meses, curiosamente, la depreciación es menor, un 31% para ser más preciso. No sabemos por qué sucede esta situación, pero demuestra una vez más que los dispositivos de Apple tienen mejor retención de su valor. Ahora bien, justo en la acera de enfrente están los Google Pixel, que se llevaron el peor resultado de este estudio. En promedio, un Pixel 7 pierde el 43.1% de su valor al intentar revenderlo a un mes de uso. Al segundo mes, la cosa debe empeorar, pues la depreciación es del 45.9%. Y esta es una situación que se puede aplicar a todos los fabricantes en Android. Lo que sí es curioso es que la depreciación de los smartphones en Android de segunda mano sigue siendo brutal. Y aunque no lo creas, la situación con Samsung ha mejorado.
¿Por qué te lo digo? Porque los S23 se deprecian 1.4 veces más rápido que los iPhone 14. Sin embargo, los Galaxy S22 se depreciaron 3 veces más rápido que los iPhone 13, tras 2 meses de uso. Samsung sigue en esta carrera y ha recortado un poco el camino. ¿Tú por qué piensas que los smartphones se deprecian tanto desde su valor original? ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cuál es tu conclusión o por qué estamos en esta situación? Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!